Siento que me está pasando otra vez. No quiero y vuelve a suceder. Me llama y yo no sé qué voy a hacer. Volverá, mañana sé que volverá. Y siento que no evitaré besar sus labios una y otra vez. No me quiero desnudar. Quiero que tú lo hagas para mí. Yo no sé si será buena idea. Llevo varios días haciéndolo para ti. Hoy soy yo la que quiere verte desnudo. Es una condición sine qua non para poder tener una cita conmigo. Está bien, como quieras. Hola, ¿qué van a tomar? Yo voy a querer un café solo. Yo tomaré un té verde. Muy bien, ahora se lo traigo. Gracias. Tenía muchas ganas de conocerte. Yo también. ¿Qué significa esto? ¿Quién es este tipo? Hola, Milos, ¿cómo estás? ¿Cómo cojones sabes mi nombre? Sé muchas cosas sobre ti. Sé incluso que llevas tatuada la silueta de una mujer desnuda debajo del ombligo. No sé de qué va esto, pero no me interesa. No, te va a interesar más quedarte aquí sentado y calladito. Esto suena a amenaza. Es más que una amenaza. Puedo destruirte si me obligas a ello. Está bien. ¿Quieres que lleguemos al momento en el que te masturbas? No, no es necesario. ¿Qué quieres? Mejor pregúntate qué es lo que queremos de ti. ¿Qué mierda queréis de mí? ¿Y tú qué crees? ¿Dinero? Sí, quiero tu dinero. Bueno, queremos decir, queremos tu dinero. ¿Y si no accedo a este chantaje? Eso no te va a interesar. ¿Por? Pues porque dejarías de disfrutar de esa vida fantástica y lujosa que llevas. Todo eso se esfumaría. ¿Cuánto crees? 10.000 euros. No dispongo de esa cantidad, eso es mucho dinero. Mañana mismo quiero verte aquí con un sobre que contenga 10.000 euros en billetes de 500. Y de lo contrario, enviaremos un correo electrónico a la multinacional Software Spain con este vídeo. Y ya sabes lo primero que va a hacer la empresa. Echarte a la puta calle. Y además vamos a colgar este bonito vídeo en unas cuantas páginas para adultos.
De modo que vas a acabar siendo un pervertido a ojos de la familia, a los amigos. ¿Y cómo cojones sabéis que trabajo en Software Spain? Antes de decidirnos por una víctima, nos informamos muy bien de su nivel adquisitivo. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí. Veo que te gusta el ajedrez. Sí. La estrategia es muy importante en la vida. ¿La misma estrategia que tuviste para chantajear a Miguel Ángel Ortega y a Santiago Jiménez? ¿Cómo cojones sabes tú todo eso de nosotros? ¿Es que te has ido de la lengua? Te juro que yo no le he dicho nada. Esta puta no tiene nada que ver en esto. Pertenezco al grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Soy agente de la Guardia Civil y llevamos más de 10 meses detrás de vosotros. ¿Pero y tú? ¿Trabajo en Software Spain? Era un señuelo para poder cazaros. He de deciros que el plan ha salido según lo previsto y os hemos pillado con las manos en la masa. Esta vez, vuestra estrategia no os ha dado los frutos que esperabais. Vais a pasaros una larga temporada a la sombra, eso sí, con los gastos pagados. Muros que se alzan para no tener que hablar. Ojos que se cierran para no ver la Hostias, es que no me puedo creer que estemos investigando a Miros. Yo tampoco me lo creo. Es un gran agente. What's your name? You're the lady. All right. Esta historia sucedió no muy lejos de aquí. Y se cuenta con tristeza y miedo la leyenda de este zorroquero que vivía en Castle Rock. ¡Oh, sí! Una fiesta se montó en el llanero de Leonor. Todos nos pusimos nuestras botas y agitamos los viejos sombreros. Y por la puerta apareció. Aquí.
De repente se quedó en medio y se puso a bailar el viejo. ¿Quién lo iba a decir? ¿Cómo bailas, muchacho? Ale.